Buenas gente, bienvenidos aquí una vez más al canal. Aquí Julio y esta vez te voy a comentar mi más sincera opinión acerca de el torneo mundial de Yu-Gi-Oh! De 2023. Ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Lógicamente siempre que se hacen las cosas mal suelen brillar el doble de veces que las cosas buenas, que no quita que no hubiese cosas buenas, ¿vale? Empezamos con lo más importante. El torneo se celebró en el país de Japón, en Tokio, en una nave gigante, en un polideportivo. Lo que hizo Konami, que es la empresa de la tienda de Yugi, ¿vale? Como se dice, bueno, la tienda no, la propietaria de la marca, de los juegos coleccionables, juegan tres juegos de Yugi. El Duel Links, que es para móvil, o bueno, ordenador de ese, pero el típico Duel Links que es de móvil, el Master Duel para ordenador que relativamente tiene un año. También tenemos el TCG, que es, bueno, el que nosotros hemos subido al canal. El juego físico. Vale. Ya de por sí, el formato pintaba muy curioso de forma audiovisual. Quiero decir, el formato de TCG era un formato bastante variado. Yo pensaba que iba a ser más limitante por las Labri, que ya era un poquito mi opinión acerca de por qué ese mazo se ha estampado. Pero bueno, cosas que pasan. Formatos muy variados tanto en el formato de TCG, el formato de Duel Links era un formato súper innovador, en el cual cada jugador tenía 5 barajas y tenías que ir rotando y veías una diversidad tremenda solo partida a partida, ¿eh? Partida a partida. Yo vi una Crusadia, vi el mazo de fósiles que tiene Duel Links. Yo no soy aficionado al juego, tengo mi Trickstar montada. Incluso Duel Links a mí me divirtió el formato. Lo que no se sabía, cosa que sorprendió, es que para el formato de Master Duel era que se había hecho como unos cupos clasificatorios para cada zona. 3 de Europa, 3 de, no sé si de, sí, de LATAM, creo que también había, que había un equipo brasileño. 3 de América, Asia, etcétera, ¿vale? Había varios equipos, había varios representantes. Lo que no dijeron es que a primeras los 3 que se clasificaban iban a montar un equipo. Eso no se dijo. Entonces fue como algo muy, muy innovador. Muy innovador, bueno, innovador, es que nunca se había hecho un mundial de Master Duel. Vimos partidas las cuales se jugaban las 3 a la vez y ganaba el equipo que consiguiera, pues, 5 matches ganados. De hecho, la final, que la comentaré más adelante, fue bastante, bastante espectacular. Eso sí que hay que decirlo. Cosas que había, no se podían repetir, según tenía entendido, Dex. De hecho, había gente que había con Exorcister, otros iban con Tear, porque el gran problema, que tenía Master Duel de cara a contenido audiovisual era que el formato estaba muy limitado, porque Teara estaba muchísimo mejor que el resto de mazos. Eso era totalmente innegable. Lo que no se sabía, que a partir de que el torneo fuese por equipos y algunas reglas que crearon de creación de mazos, la gente se montaba como su propio meta. Bueno, pues montamos una Exorcister que es anti-Tear, una Dragon Link, luego otro con Runic. Iban así montando su estrategia, ¿vale? Y iban jugando, pues, todos contra todos. El jugador 1 contra el jugador 1, luego el jugador 1 con el 2. El resumen es que jugaban Dragon Link, el mejor deck del mundo. Muchas gracias por seguirnos. Tío, aquí la plataforma morada, Rupex, que esto va ahora para YouTube. Primera cosa que a mí me llamó la atención para mal, ¿vale? No digo que esté mejor o peor hecho por parte de la empresa, solo considero que yo no es algo que haría, es que decidió separar el contenido de los mundiales en distintos canales. ¿Qué quiero decir? Yo sí quería ver el contenido de TCG, porque sí, yo soy un jugador, para el que le llegue este vídeo, que viaja, juega Yu-Gi-Oh! TCG por el mundo, tenía que ir al canal oficial de Trading Card Game. Pero si yo quería ver el contenido del mundial de Master Duel o de Duel Links, estaban separados de otro canal. Cosa que no veo positiva, porque yo lo que busco, al menos si yo fuera la empresa, es que todos los juegos se alimenten unos de otros. Quiero decir, yo te voy poniendo un poquito de TCG, vamos pasando al Duel Links, luego pasamos al Master Duel, y yo viendo el Duel Links, sinceramente me gustó. A mí me motivó el Duel Links. Master Duel tampoco me desagradó, porque el mundial es una vez al año.
Y siento que la marca de Yu-Gi-Oh! Como producto es una marca fuerte. Y la gente le motiva. Le motiva. Lo de Raswell sí que es cierto que al ser solo 12G hice un stream aparte, pero bueno. A lo que vamos. El día 1, lo que no se esperaba es que no fuera a ser dentro del evento principal. Pillaron, bueno, una nave en concreto. Y se dio una sensación que, a opinión general de la comunidad, fue un poco chapucero. ¿Qué quiere decir? Veías mucho vacío, cero decoración. Los equipos informáticos, yo que estudié informática, tenían mucho que desear. Algunos te diría yo que tienen más de 20 años porque tenían conectores de PS2 que esos ya ni se crean a día de hoy en los ordenadores. Y hablamos un poquito de que la informática es lo que ahora ya está. Hicimos no clip a los backgrounds. Si tenéis fotos para ir pasando, me las enseñaremos. Pero bueno. También se dejaba ver un poquito de que quedase feo, por no decirlo así, cuando enseñaban algún plano. Se notaba pues toda la sala vacía. Por ejemplo, mi habitación es muy grande. Yo nunca enseño toda mi habitación. Pero está lógico, pues bueno, yo qué sé, soy un chaval joven, pues aquí tengo mi Monster, mis patatas, mis cositas. Tampoco soy el tío más ordenado, ¿vale? Ya lo admito, pero yo, aún así, mira, pues he usado, pues yo qué sé, mi única decoración que tengo de Yugi, me pongo a un ladito y queda más o menos decente, ¿no? Y soy alguien que sube creador de contenido, que soy creador de contenido solo por mí mismo. Entonces, no me quiero imaginar cosas que hace una empresa multinacional no sean mejorables. Las cámaras, sinceramente, del día 2 también eran cámaras que, como mucho, creo que 1080, no sé si llegarían todas. No dudo que llegasen. El tema de los equipos de informática es que se veía todo el cableado tirado y quedaba un poco cutre. Jugando solo con datos, por eso no he acompañado en estos 2 días de directo. No te preocupes, Giru, no te preocupes. ¿Qué os iba a comentar? Las mesas y todo el material era material de oficina. Faltaba decoración de Yugi, faltaba dar presencia de mundial. Quiero decir, que estamos en el mundial. Eso ya era lo primero. Una cosa que también hizo una foto la propia Konami, entonces no es algo que yo esté diciendo, es que los jugadores que estaban jugando el mundial estaban jugando como en un comedor escolar, con unas sillas sin más y tapetes de papel. Tapetes de papel y jugando su clasificatoria al mundial. La zona de stream, más de lo mismo, no tenía ningún elemento representativo de Yugi y había muchos fallos con el nombre de cada uno, los puntos de vida, jugadas ilegales que las veíamos nosotros. De hecho, si visteis el resumen del mundial del día 1, en fin, cosillas que vas sumando y afecta. Por ejemplo, yo entiendo que no quieras tener el mismo presupuesto o recursos de un día de mundial a otro. Pero, sinceramente, puedes hacer una pequeña cabina, porque yo ahora mismo, yo qué sé, los cromas es, yo me pillo una pared verde, pongo aquí cualquier decoración que esté hoy en día y da una sensación más bonita, más cuidada. Lo que se refiere al día 1, un directo que yo me lo hice entero en stream aquí y duró 12 horas. 12 horas de directo. 12 horas de directo que me dirás, Julio, ¿viste 12 horas de puro Yugi, no? No, quiero decir, no. Sinceramente, hubo paradas de una hora, hora y media entre el TCG, que es el juego que yo generalmente veo. Quiero decir, como era el mundial, también vimos Master Duel, Duel Links, quiero decir, cuando estábamos en espera nos íbamos al otro canal. A lo que voy es que estas esperas tan largas, yo siento que se podría haber organizado mucho mejor entre el equipo de trabajadores. Estilo, yo estoy acabando mi partida de TCG. Bueno, chavales, acaba de acabar la partida de TCG. Vamos, pasamos ahora con Master Duel para que veáis ahora esto. ¿Sabes? Si lo vas rotando al espectador, nunca lo vas a tener con contenido en espera. Eso yo creo que es súper importante, el no tener una pantalla ahí esperando. ¿Que no tienes para rellenar contenido en espera? Tienes repeticiones de otros mundiales. Tienes entrevistas que has hecho. Tienes clips publicitarios de tus productos.
Y creo que una pantalla de carga que ponía, vale, Mundial 2023 y esto pasando, ya volveremos, no era lo mejor. Realmente no era lo mejor. Porque es que no estás dando un contenido en esos tiempos tan largos de espera. Incluso poner partidas anteriores, ya sea de los clasificados al Mundial, cómo ganaron sus finales correspondientes, está bien. Nadie me va a hacer cambiar de opinión sobre que el verdadero protagonista fue la nube dorada. Ese fue el que más apareció. Dragon Link, al estilo Blaze, muchos decks tocados, al menos tiene el mérito de que igualmente estaba tocado. Sí, no. De hecho, Sword Soul, a mí me hubiera molado que hubiese ganado porque realmente lo consideré el verdadero rogue que llegó a la final. Yo Sword Soul me hubiera molado. Pero bueno, ¿qué os quería comentar? Dentro de lo que son las participaciones, había 28 personas que estaban jugando el torneo de TCG. Otras tantas el de Master Duel, otras tantas el de Duel Links. Yo, por parte de los de Europa, América y de otros sitios, sí que conocía a los jugadores y todo el trayecto que está para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Para que hagáis una idea, no es lo mismo la cantidad de gente que consume Yugi o juega Yugi a lo largo de los días, diariamente, semanalmente, mensualmente. Hay gente que lo único que va a ver de Yugi es el Mundial y ya. Porque dice, va, es el Mundial de Yugi. A esto jugaba cuando yo era pequeño. Hostia, hay un Mundial de un juego de cartas, me lo voy a ver. Y tú ves a los personajes, a las personas jugando, y no te cuentan la historia de la gente, de dónde vienen, qué ha sucedido, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que lo mínimo que pedíamos todos es que se hubiese dado un poquito de más libre albedrío a hablar a los protagonistas, que eran los jugadores. Tenemos un parón. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Europa, que ganó Jessica. Buenas, estamos aquí con Jessica, una clasificada que ha llegado a Europa. ¿Cómo estás? ¿Te sientes contenta? ¿Qué has tenido que hacer para el torneo? Al Oliver Newton, que también se clasificó. Incluso cuando tienes que caldear un enfrentamiento. Se estaban jugando la clasificación al top 8 del Mundial y era como si yo estuviese jugando al patio de mi casa. O, yo qué sé, primera ronda del Mundial de Yugi. Tiras ahí una animación super pepina, vale. En la banda derecha tenemos a Pie de Oceanía jugando este mazo, porque lógicamente ellos no lo saben. Por la banda derecha tenemos el otro mazo, tal cual. Una presentación. Y cuando presentas al jugador das un poco de datos, qué ha tenido que hacer, ¿sabes? Eso ya genera incluso un pelín más de motivación. Este Mundial tuvo un punto muy bueno y es que las partidas fueron buenas. El meta fue bueno, no se repitieron mazos y eso animó un poco a que las partidas se viesen. Tal como son. Pero tú, a todo eso que es el contenido de las partidas, le pones un trasfondo de los jugadores y motiva mucho más a empatizar con los jugadores. A ver un poquito, ¿vale? Esto por eso quedó segundo así. Jugaron en los backgrounds la primera parte. Sí, ya me imagino. Luego el tema de comentaristas, ¿vale? Comentaristas. Esto al final es un poco opinión y gusto personal. Yo entiendo que haya comentaristas. Tiene que haber. Pero sí que considero que Konami tiene la mentalidad de crear una imagen seria. Sí, quiere ser súper detallista, súper técnico. Más por cómo está el pensamiento en Japón, que son así de metódicos y siempre han sido así, y lo quieren mantener a rajatabla. Hoy en día, lo que son los mundiales, por ejemplo, de LoL, de otras competencias, la gente quiere show. La gente quiere show. Es así. Que se levante la gente de la mesa, que pongan ahí algo. ¡Ahí va invocado esto! Aunque sea una invocación de un bicho, ¿qué va a hacer? ¡Lo otro! ¿Sabes? Queremos un poquito de caldeo. Cosas que me faltaron. Los ganadores de cada ronda no fueron entrevistados. Y esto, digo yo, Jonín, ya que hay tiempo muerto, ya poniendo los recursos que tenemos. Coges, le pones un micro al chaval. Bueno, ¿qué tal la partida? ¿Te ha resultado difícil? ¿Cómo has preparado para ganarle? Quiero decir, yo creo que una entrevista al ganador de cada ronda era lo mínimo. Lo mínimo. Encima te da para... Quiero decir, esos tiempos muertos, porque yo entiendo que haya tiempos muertos porque tienes que mover muchas cosas dentro de lo que hay, ¿vale? Así, cuidas imagen, cuidas todo. Lo siguiente que tenía por aquí apuntado
Tapetes de papel, creo que sinceramente, viendo lo que se genera, unos tapetes de papel no están a la orden del día. Faltaban face-off, faltaban entrevistas y muchas esperas, que tenían que haber sido un poco pues lo mismo. Si vamos referente a el día 2 del Mundial, yo me puse mi despertador, que despertador, yo no dormí nada. El tema del horario, al final, somos gente de distintas partes del mundo. Unas veces al de España le vendrá bien, otras veces al de Asia le vendrá bien, otras veces al de Europa, LATAM, le irá mejor. Cosa entendible, es una vez al año, es el Mundial, no te voy a criticar un horario. Simplemente, pues a mí me tocó de noche y no dormí nada, pero bueno, yo me lo pasé bien, las cosas como son. Hicieron una ronda suelta del día 2, porque el día 2 yo ya daba por hecho que todo el evento iba a ser en el estadio. En el estadio, ¿vale? Que jugó justo el de Colombia contra el compi de Perú, que llegó a la final. Era una semifinal del mundo, la pusieron 40 minutos. Y cortaron, bueno, no cortaron, sí, cortaron stream. Y te dijeron que el evento principal empezaría en 3 horas. Yo sinceramente entiendo que esto alguna vez yo lo he opinado en directo y pienso que debería ser que el directo showcase de Konami, todas las rondas que se puede hacer, sí que puede ser algo pesado y que el rollo del top lo haría más televisivo. Sí, Colombia, Colombia. Tendría que ser mucho más televisivo. Entonces, punto número uno, yo lo hubiera hecho en el recinto que fue del estadio, yo sí que lo hubiera hecho ahí, para que se vea un poco un camino, que no es que esos tíos hayan llegado de la nada, ¿vale? Quiero decir, entiendo que poner una partida de Yugi igual te consume una hora y poner 16avos, octavos, cuartos, bueno, sí, semis, final, es mucho, pero si pones una semifinal, le das ahí otra final, por ejemplo, pones las semis en el recinto con todo el mundo. Y dicen, por ejemplo, el de Perú, ¿cómo se llama? Juan Mateo se acaba de clasificar a la final del Mundial. ¿Quién será su adversario? Ya vemos que viene de una partida. ¿Cómo la ha ganado? Espectacular, todo el mundo gritando. Y da mucho más show que la final suelta, poner a la gente y ya. ¿Sabes? Yo mínimo las dos semifinales las hubiera hecho en el estadio de todos los TCGs. Bueno, de Duel Links hubiera hecho las semis. De Master Duel hubiera hecho las semis. Para que se viese cómo han llegado esos equipos y la gente empatice más con la final. Para que digan, ahí va, pues esto. Y así vemos muchísimas más barajas. Porque que en el stream solo la final, bueno, que en el stream del día 2 solo estén las finales, pues al final que ves una Swordsoul, una Dragon Link, los mazos de Duel Links, que al menos son muchos, y Master Duel. No se vieron el resto de barajas, como por ejemplo la Vanquish Soul de Jamie Mitchell, que estuvo en top 4. Cosas así. ¿Vale? Yo por mí, si me preguntáis, hubiera hecho un día entero para cada TCG. Bueno, para cada juego. Pues un día le damos la importancia al TCG, damos todo el show, luego otro de Duel Links, luego otro de Master Duel. ¿Sabes? Yo lo hubiera hecho en plan separado. ¿Vale? Y luego ya si sí es una entrega de premios, si quieres hacerlo global o como quieras. En dos findes separados. Ah, en dos findes, quiero decir, es el mundial. Te pillas la semana, ¿vale? Porque al final la gente, pues, eso. Pones el viernes de Duel Links, el sábado de Master Duel, y si consideras que TCG es el plato principal, porque a día de hoy ha quedado claro que TCG sigue siendo lo más importante y representativo para el juego de Yu-Gi-Oh! De cartas, que es de donde son sus orígenes, ahí de plato final, ¿vale? Cosas que empezó el evento del día 2. Hicieron un concierto de música, pues, de origen de Asia, lógicamente, si estamos en Tokio. Y luego te pusieron la banda sonora principal de Yugi, ¿vale? Te la pusieron con una coreografía. Cosa que, bueno, está bien. Tiene que haber show, tiene que haber show. Y empezaron un poquito a lo que es el mundial. Lo que sea de cara al público, porque ahí sí que había público, las anteriores no. Empezaron presentando a todos los finalistas uno a uno y primero se vino la final de Duel Links. La final de Duel Links fue un 3-0, pero muy, muy divertido, eso sí, fue un 3-0 de manual. Y no hubo como una emoción de Jolín que ha ganado el mundial, tío. Levanta, Dark Show. Quiero decir, lo que digo, que es que acaba de ser campeón del mundo alguien y parece ser como, yo qué sé, que alguien se me suscribe ahora. Le digo, muchas gracias, tío. Gracias por apoyar.
¡Felicidades! ¡Gracias por ganar el mundial, compañero! Luego fuimos a la de Master Duel, que yo creo que eso fue a nivel competitivo de lo que más me gustó, porque era gente muy reconocida de la escena. El equipo de Joshua contra el equipo de Cotton. Partidazas, mucha tensión, no parabas de ver gameplays, eran cámaras rotativas que iban de una mesa a otra. Sí que igual hubiera cambiado un poco la disposición para que se viese más grande, más grande. Y ahí sí que sentí un verdadero ambiente de mundial. En el de Master Duel lo sentí. Tardaron, lo mismo que voy, un tiempo entre ronda y ronda, entre que iban montando el setup de Duel Links, lo desmontaban porque todo se jugaba en el mismo sitio. Lo montaban el de Master Duel, luego montaban el de TCG. Estamos en el mundial, es tu día bonito. Pues aunque sean los que estaban así bailando, que hagan el bailecito, yo que sé, entrevista al que ha ganado. Porque simplemente dijeron, ¿quieres algunas palabras? Muchas gracias, estoy súper contento. Le podían haber hecho un poquito más. Ahí sí que hicieron un mini introducción a los que estaban jugando la final, los finalistas. Que de dónde eran, que queda de su vida, etc. Ahí sí que hubo algo de empatizar con los duelistas. Luego ya fuimos al último evento, que fue el duelo de TCG, que fue Sword Soul contra Dragon Link. No fue una mala partida, tampoco fue la mejor. Cumplió como partida. Y pasó más de lo mismo. Como si no hubiese ganado nada. Luego montaron ahí un corralito. Con un poquito de, pues eso, confetis para despedir y ya. ¿Qué digo con esto? Has hecho un estadio para jugar tres partidas de cartas y montar un baile. Punto número uno. Era el 25 aniversario del juego. Yo no me he enterado de que era el 25 aniversario del juego en este mundial. ¿No has hecho alguna revelación? Porque han avisado que quieren celebrar algo del 25 aniversario el año que viene, en febrero. Y eso me he enterado no por el mundial. Me he enterado porque lo han puesto por otros sitios. Imagínate. ¿Qué más? De normal, siempre hay algo para entretener al público más allá del competitivo. Ejemplo, en TCG de toda la vida hay un duelo con personajes del anime. Traen a alguien, dobladores, lo que sea, para un duelo que hemos llegado a ver en mundiales pasados en 3D. No digo ya 3D, pero el típico duelo narrado, caracterizando. Eso creo que era muy necesario. Muy, muy necesario. Un vídeo conmemorativo a los 25 años de Yugi. Que lo pongas así para hacer esto. Homenaje al creador del juego. No se le hizo un minuto de silencio al chico, al chaval. Bueno, chaval, yo llamo chaval a mucha gente que creo esto. No se le hizo un minuto de silencio. ¿Y si se hizo? Corregírmelo, pero yo creo que a Katahashi no se le hizo un orgullo en su mundial tras 3 años de pandemia. Y creo que eso era necesario. Y más siendo él de la zona. Bueno, de la zona. Igual aquí estoy delirando, pero creo que el chico era de Japón, ¿vale? Pero yo creo que mínimo hay algo de respeto que se tenía que haber hecho. Ya que somos por eso, pero bueno. Eso es un poco mi opinión, sinceramente. No está mal como mundial. Intento olvidarme de lo que es el día 2 y ver solo el show, que es a lo que estaba dirigido el público. El tema es que yo, sinceramente, si sabes que vas a tener mucha menos producción y calidad en el día 2, al menos salva las apariencias y pon algo. Bromita, un poquito de show, menos tiempo muerto, ¿vale? Eso es mi opinión. Quiero decir, al final, yo queda claro que intento hacerlo todo desde el respeto. Intento opinar. Konami es su juego, que haga lo que quiera. Ellos lo estaban posteando fotos de gente con tapetes de papel. Y es lo que quieren. Lo que quieren, y han estado contentos con su trabajo. Lógicamente, hay una comunidad que va a opinar acerca de ello. Takahashi era japonés, ¿no? Y no se le hizo ni un minuto de silencio. A eso voy, ¿vale? Aquí se despide Julio. Espero que te haya gustado esta valoración de lo que fue el Mundial de Yu-Gi-Oh! De 2023. Hubo cosas rescatables, muy buen escenario, muy buenas partidas, hubo cosas que estuvieron mejorables, un poquito de todo. Pero bueno, aquí venimos a lo importante, a pasarlo bien jugando a este juego que tanto nos gusta. ¡Nos vemos! Bueno, chavales, voy a ver un poquito de...